La institución. Bueno, sí, el hospital es un reto grande, ¿verdad? Nosotros tomamos ahí la administración desde marzo del año pasado. Hemos hecho unos cambios estructurales bastante bonitos en el hospital, bastante fuertes, respaldado con el trabajo de cada uno de los empleados que tenemos, ¿verdad? Y pues esperamos llegar al hospital a muchos más servicios. Esa es nuestra visión, podernos seguir ampliando, poder dar una mejor cobertura, una mejor respuesta a cada uno de los pacientes que visitan nuestro hospital. Hay una especialidad de nefrólogo, ¿verdad? El nefrólogo, ¿verdad? Es nefrología. Esta gestión, gracias a la visita que nos hizo el señor ministro, aproximadamente en agosto del año pasado, él se dio cuenta que en nuestra zona habían aproximadamente 116 o más pacientes renales crónicos. Él vio a bien poder tener la especialidad en el hospital y poder en un futuro también incorporar lo que es el servicio de diálisis y de hemodiálisis para los pacientes que así lo requieran. ¿Cómo encontró esta institución cuando usted la recibió? Bueno, la institución estaba un poco sola, ¿verdad? Hacía falta mucho apoyo de personal, más que todo, ya que el trabajo en el hospital es bastante fuerte. Sabemos que se trabaja 24/7. En cada una de las áreas había poco personal, ¿verdad? Incluso en el área en la cual usted se desempeña, usted es una persona que puede dar fe de esto, ¿verdad? Y les logramos poder apoyar también ahí como con 4 recursos más para que pudiera realmente el hospital tener estos ayudantes de hospital más, con más fuerza, ¿verdad? Que es lo que queremos. Que ustedes, que también son las personas que le brindan el apoyo al personal, al paciente, perdón, estén también reforzados. Entonces, nosotros llegamos de entrada a reforzar todo este personal cansado que teníamos en el hospital, el personal de aseo, rayos X, estadística, farmacia, admisión, limpieza, e incluso algunas subdirecciones, ¿verdad? Almacén, o sea, cada una de las áreas nosotros logramos colocar personas. ¿Para qué? Para que el hospital trabaje mejor, porque un hospital o una empresa con un buen recurso humano sale adelante. Hace unos días, a través del Tribunal Supremo de Cuentas, se organiza el Comité de Ética y Prioridad, realmente donde fue seleccionado a través de una asamblea a personas que pueden representar este comité. Así es, bueno, está lo que es la ONADICI y el COCOIN. Le explico, el COCOIN es el Comité de Control Interno del Hospital, en el cual la máxima autoridad es la dirección, ¿verdad? Que en este caso es mi persona. El próximo paso que teníamos que dar como COCOIN era integrar el Comité de Probidad y Ética. Entonces, a través de mi persona, delegué a 3 personas más de nuestro equipo de trabajo para que organizaran la asamblea y todo lo que era la elección del comité, ¿verdad? Entonces, delegamos a lo que era la licenciada Ana Garmendi, a la licenciada Berta Luz, al licenciado Francisco y a Juana Maya, para que pudieran llevar a cabo esta asamblea, ¿verdad? Y gracias a Dios se dio de una manera muy bonita, muy transparente también, ¿verdad? Porque se pudo elegir mediante voto de cada uno de los empleados, las personas que van a ayudarnos a combatir la corrupción, a que no haya corrupción y a que todos los procesos del hospital sean transparentes. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos, ¿verdad?, de que se haya formado este Comité de Probidad y Ética, porque es necesario, ¿verdad? En cada una de las instituciones es necesario que haya gente vigilante de cada uno de los procesos en los cuales se maneja dinero del Estado, porque es lo que buscamos, es una transparencia, una buena administración de cada uno de los bienes del Estado, porque sabemos que es dinero de cada uno de los hondureños. Para concluir, doctora, hoy se desarrolló una conferencia muy bonita porque se vio la participación del expositor Misael. Qué bueno que verdaderamente eso es una forma para volver a unificar el partido, especialmente de los jóvenes. Sí, el trabajo que tenemos es muy arduo, ¿verdad? La participación de Misael estuvo muy buena para elevarnos nuevamente los ánimos, para traernos estos tiempos de lucha que tuvimos durante tanto tiempo como un recordatorio de todo lo que se trabajó durante 12 años, ¿verdad? Y que tenemos que volver a reactivar, porque aquí no se descansa, sino que tenemos que continuar trabajando para que nuestro país, para que nuestro partido siga creciendo, para poder seguir haciendo las cosas de la mejor manera que todos soñamos.
hacerla. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo a través del Mochilero 1413, una plataforma en YouTube en la cual usted puede entretenerse y conocer parte del diario vivir que se hace en San Marcos y en el occidente de Honduras. Mil gracias, doctora. A la orden. Un saludo para todos.